Aleluya, glory be to God. Aleluya. Bendiciones, mis amores. En esta poderosa tarde, estamos dándole gloria al Señor aquí. Gloria a Dios. Mire, yo quiero decirte que no permitas que nada te detenga. Que nada te detenga. Que, mira, suelta eso. Que nada te cause depresión. Amén. Gloria al Señor. Suelta la depresión. Suelta eso. Mira, yo quiero que tú te sientes. ¿Verdad? Y esos pensamientos que están causando en ti depresión, que tú te sientes con Dios y le digas al Señor, Señor, ayúdame a ver esta situación desde tu perspectiva. ¿Cómo tú ves esta situación? ¿Qué otra manera hay en la cual yo puedo pensar acerca de esta situación? ¿Qué otro pensamiento puedo yo tener acerca de esto que está ocurriendo? Estos pensamientos negativos, ¿es la única manera de ver esta situación? Yo creo que tú te sientes. Para que Dios te muestre cuál es la perspectiva de Dios. Yo quiero que te sientes para que Dios te muestre a ti y te hable a ti personalmente. Te muestre el ángulo con el cual Él está viendo tu situación. Porque cuando nosotros empezamos a escuchar nuestros pensamientos negativos, pensamos que esa es la única manera de ver la situación. Pero no, hay muchas maneras de ver tu situación. Entonces, lo que te mantiene en depresión es la manera en la que tú ves tu situación. Tu percepción de las cosas es lo que está haciendo que tú caigas en la depresión. Pero ¿de qué otra manera tú puedes ver tu situación? Hay muchos ángulos y tú tienes que encontrarlos. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo que hacemos con las terapias cognitivas. Buscar ayudarte a cambiar tu pensamiento y tu conducta. Porque lo que tú piensas es lo que va a traer la conducta que tú vas a manifestar. Amén. Y Dios está interesado en este nuevo tiempo de que nosotros renovemos nuestra mente, cambiemos nuestra mente. ¿Cómo cambiamos nuestra mente? Pues cambiando nuestros pensamientos, ¿verdad? Desechando lo negativo para implantar lo positivo. O sea, hay que hacer un delete primero para entonces reprogramar, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, con el nuevo programa, tú vas a poder conducirte de una manera nueva. Gloria a Dios. Aleluya. Y quiero decirte que Dios está muy interesado en cambiar tu manera de pensar. Dios está interesado en trabajar con tu mente, con tus emociones y con tu voluntad. Dios está interesado en que tu alma prospere. El alma está compuesta por la mente, las emociones y la voluntad. Y en eso es que yo te quiero ayudar. Tú ya naciste de nuevo espiritualmente, gloria al Señor, pero hay cosas en tu alma que se necesitan trabajar. Y para eso es que yo te quiero ayudar a través del Centro Éxodo. Amén. Así que entra a la página y llena la forma que está allí en la página. Amén. Para que me dejes saber un poco más acerca de tu situación. Te bendigo y nos vemos pronto. Bye, bye.